¿Qué tal, amigos de Red Gol? Estamos hoy día martes, ¿cierto? 22 de septiembre. Vamos a conversar con un jugador de Unión Española que este fin de semana va a animar a uno de los grandes encuentros de la fecha entre el cuadro hispano y Universidad de Chile. Me refiero a Misael Dávila. ¿Cómo te va, Misael? Gracias por estar acá con Red Gol. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien. Misael, bueno, la Unión como que... donde le ganó a Católica, ¿cierto? Que era un rival invencible, estaba invicto. Se hicieron muchas expectativas respecto de ello, pero esta última fecha cayó en el norte. ¿Cómo puede explicar esta situación? Sí, obviamente estamos ahí en los lugares de avanzada y bajamos un poquito, pero creo que también hay que corregir algunos errores que estábamos cometiendo. Quizás con los resultados no se mostraron tanto, pero creo que en Antofagasta cometimos muchos errores y fueron más errores nuestros que virtud del rival. Sí, ahora tampoco hay que bajarle tanto el perfil a la derrota, en el sentido de que también jugaron con un equipo que viene haciendo las cosas bien. Sí, obviamente, ellos también tienen un juego muy claro y sabíamos a lo que ellos podían jugar. Lamentablemente no entramos desde el primer minuto enchufado y creo que la pagamos caro. Nos hicieron un gol en los primeros minutos y después no pudimos empatar, y después el 2-0, que al final termina siendo el resultado final. En relación a lo que hablábamos hace unos minutos, ese encuentro con Católica lo mostró como un equipo sólido, que defendió el resultado. ¿Esa es la Unión Española o es la del último fin de semana frente a Antofagasta? Creo que en estos cuatro partidos hemos mostrado momentos de lo que queremos, de lo que quiere el cuerpo técnico y de lo que queremos nosotros. Entonces tenemos que tratar de ser más regulares, independiente del resultado. El resultado en sí va a depender de muchos factores, de cómo juegue, de cómo juega el rival y también cómo esté ese día. Entonces, independiente de eso, creo que el funcionamiento por momento ha sido bueno, pero no alcanzó en el último partido. Ya metiéndonos de lleno a lo que va a ser el encuentro ante la U, Misael, ¿cómo han trabajado, cómo han preparado este partido? Aunque igual faltan varios días, pero ya obviamente... ¿sienten que trabajan diferente? ¿Es un partido especial para ustedes? Sí, es una semana larga. Desde hace tiempo que no teníamos tantos días como para poder entrenar y todo eso. Así que la estamos preparando bien. Creo que el rival que tenemos enfrente es un lindo desafío para nosotros. Es un equipo grande que va a salir a jugar de igual a igual. Y nosotros también. Nosotros no vamos a especular nada. Somos un equipo que siempre va al frente y va a ser un lindo partido, así que esperamos dejar los tres puntos en Santa Laura. Yo te hablaba de partido especial por todo lo que ocurrió, ¿cierto? Con el tema del Chile 4 del año 2019, que al final la Unión Española no se enfrentó a la U. Había molestia en las huestes hispanas, ¿cierto? El mismo Jorge Cebolla escribió en sus cuentas de redes sociales que estaba muy molesto con la U y con la NFP por la decisión. ¿Ustedes a nivel de camarín sienten esto como una revancha o lo otro ya pasó? No, creo que eso ya pasó, ya está. Nosotros lo único que queremos es jugar y nosotros vamos a tomar como una revancha por el último partido que perdimos, que no nos vimos bien. Y creo que, como te decía antes, es un lindo partido contra una Universidad de Chile que ha mejorado bastante a lo que era los últimos años, así que va a ser un lindo desafío y esperamos ganar. ¿Y crees tú que es un partido especial para Ronald Fuentes, considerando que fue un gran jugador de la U y que también tuvo un pasado hace poco como gerente deportivo? Sí, yo creo que para él va a ser importante, pero creo que está en otra situación ahora él. Está como técnico y creo que va a querer lo mejor para su equipo. Creo que estamos preparando bien la semana y ojalá también poder darle una alegría a ellos y de paso también darle una alegría a la gente que necesita que ganemos, más en este momento que se está viviendo una pandemia y lo que más quiere es que la Unión gane.
de los últimos partidos has visto de tu rival, ¿cuáles son aquellas situaciones de potencia que tiene la Universidad de Chile? ¿De qué se tiene que cuidar un español? ¿A dónde tiene que estar muy atento? Creo que se ha visto reflejado el juego de Montillo. Creo que es un jugador que casi se lleva todo el peso del equipo. Obviamente hay algunos que hacen el trabajo silencioso, pero creo que Walter Montillo, Larry Bay también, que cada pelota que toca es gol, entonces andan en esos momentos que le entra todo, así que esperamos estar bien atentos nosotros. También tienen a Pablo Arangui, que fue compañero nuestro y sabemos el potencial que tiene. Y después, en general, el equipo de la U es un equipo muy fuerte y que por algo está marcando tanta diferencia en estos juegos y también por algo está en los primeros lugares. Sí, me nombraste a Larry Bay, yo no sé si tú lo sabes, pero lo apodaron dentro del camarín de la U como Larry Kane. Haciendo. Sí. No, pero ¿sabes qué? Hablando de eso, me encontré acá por algunas páginas y a ti también te bautizan como el Gundogan chileno. Sí, algo vi, pero nos estamos con humor. Sí, po. O sea, pero ¿cuál es tu apodo en la interna? ¿Cómo te dicen, Misael? No, Misa. Misa nomás. Sí. Ya que estaba hablando de la U, hay una ¿cómo se llama? Hay una situación que quizás no se ha hablado mucho, pero Jorge Sampaoli, que fue el técnico de la U el año 2012, nunca le pudo ganar a Iquique. Sí. Sí, nunca le pudo ganar. Veces. Y de hecho, me acuerdo un partido que le iba ganando 2-0 y empataron 2-2 en los últimos 5 minutos allá en Iquique y acá en Santiago igual. Sí. No, los dos partidos fueron iguales. Exactamente, entonces ya tienes una experiencia positiva frente a la U. Sí, me ha tocado que también le he marcado varios goles, así que espero que esta no sea la excepción y espero marcar y poder ganarle a la U que también va a ser algo fundamental para todas las fechas que quedan. Pues Misael, bueno, te tocó usar la camiseta número 10 de Unión Española. ¿Sientes que el tener ese número es una presión extra o no? ¿O da lo mismo? Sí, obviamente. Obviamente uno sabe la historia que tiene, pero creo que también de repente uno tiene que tomar cierto riesgo y demostrar por qué uno se pone alguna camiseta. Así que creo que he ido de menos a más, espero seguir mejorando porque obviamente no voy a igualar la historia que tienen los jugadores que han usado la 10, pero acercarme lo más posible puede ser algo bueno también. Claro, porque la 10 de Unión tiene un peso, es decir, cuántos años la usó, por ejemplo, el Coto Sierra, ¿cierto? Sí. Era un jugador que tenía muy buen pie, que definía muy bien desde larga distancia. Entonces, pues yo te preguntaba si los hinchas de Unión ya te exigían más con la 10 o no. Por eso era mi pregunta, digamos. Sí, también en un momento se me criticó mucho porque iba a usar la 10, pero bueno, es parte del fútbol. Como futbolista siempre me gustan los desafíos, así que es un desafío usar la 10 y espero seguir estando a la altura. Oye, ya que hablaste del hincha de Unión Española, ¿te sientes querido por el hincha de Unión? ¿Te sientes respaldado? Sí, en gran parte la gente de Unión te apoya, siempre está con una buena palabra y creo que eso también es bueno, es un club muy familiar y espero que por fin este año, en mi tercer año, podamos lograr algo importante y lograr una meta como plantel. Misael, te han ocupado en muchas posiciones desde que llegaste a Unión Española, hace falta ser arquero nomás, me lo comentó un amigo de Unión esto. ¿Cuál es el puesto que a ti más te acomoda? El que estoy ahora, el de volante mixto, creo que es el que más me acomoda. No me disgusta los otros puestos, pero creo que es donde sobresalgo más y marco un poco de diferencia ahí en ese puesto. ¿Y qué jugadores tienes de referencia para ese puesto? Hay mucho, pero Kevin De Bruyne me gusta, Vidal también, que por su entrega y todo lo que representa en la cancha es valorable y después hay muchos más jugadores. Está David Silva también, que se fue del Manchester City, que también juega muy bien y,
y varios más, pero creo que ellos son como el ejemplo o lo que uno trata de querer hacer. Y en ese puesto, ¿qué jugadores podríamos ver nosotros en el medio chileno para reemplazar en el futuro a Arturo Vidal? Porque se habla mucho de la renovación de la generación dorada. ¿Qué jugadores te gustan que juegan ahí? A ver, a mí me gusta de Calera, me gusta Valencia, Leiva, después está Pinares también, Pablo Arangui, que también puede cumplir una función parecida, pero que es muy un poco más enganche, creo yo, pero creo que en general, independiente del recambio y de la edad que se hable, creo que hay muchos jugadores que pueden entregar algo a la selección y al país, que creo que lo están haciendo muy bien. Sí, exactamente. Pero tú eres de la idea esa de que falta recambio para la generación dorada. Es como que se acaba la generación dorada y como que se ve con ojos no muy positivos el futuro. ¿O crees que eso es muy exagerado? Creo que deberían seguir algunos años más los jugadores más grandes que se han llevado el gran peso de las últimas copas y clasificatorias, pero también tienen que haber jugadores que en un momento que ellos salgan, que decidan salir, estén ahí y no se note tanto la diferencia. Creo que eso es fundamental. También creo que es malo, no sé, te doy un ejemplo, un jugador que tenga 34 años y el recambio sea uno de 20, para mí se va a notar mucho. Tiene que estar con varios minutos, ha jugado muchos partidos en primera y creo que eso también le va a ayudar a la selección. Y hablando de selección, ¿te ilusiona disputar las próximas eliminatorias, estar en el radar de Reinaldo Rueda? Sí, obviamente la ilusión siempre está y uno, por lo menos yo, lucho con día a día para poder ser llamado. Los microciclos no he podido ser llamado, pero la estoy luchando, espero que algún día me puedan llamar, y si no, voy a seguir peleándola y hasta que me llamen y pueda cumplir uno de los sueños que tengo. Llegan algunos saludos de hinchas de Unión Española. Por ejemplo, Marcos Donoso Miranda dice: grande máquina. Un saludo grande a Marcos. Yo desde que veo fútbol, que hace mucho tiempo ya, es complicada la hinchada de Unión igual. Yo encuentro que es una de las hinchadas exigentes. Sí, exigente, pero como te decía, o sea, hay como en todos los clubes hay mucha gente que te apoya y hay otros que no les gusta mucho algún jugador o el sistema o simplemente porque empata un partido o cosas así, pero creo que también eso es lo lindo que tiene el fútbol y la gente en sí es hincha y siempre va a estar apoyando. Misael, en tiempos de pandemia, no sé si viste los videos que hacía tu compañero Diego Sánchez, que era muy entretenido, ya estaba al nivel del Kun Agüero ya, pues, ¿no? Como streaming. Sí, lo molestamos hasta ahora harto al Diego, pero tiene mucha personalidad. Mira, por ejemplo, ahí Alexis 11 dice: queremos a Dávila en la UBA. Epa. En ese sentido, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Quieres ir a otro equipo de Chile, quizá a uno de los llamados grandes, o ya quieres dar el salto al extranjero? Mira, mi idea, desde que salí de Iquique y tomé este desafío de Unión, era que este tenía que ser el salto que me permitiera ir afuera. Obviamente uno, más ahora que con esto de la pandemia ha cambiado mucho y va a cambiar mucho el fútbol, creo que termino contrato ahora, hay que ver qué va a pasar, no me puedo cerrar a nada, no te puedo decir no me quiero quedar acá y después capaz que termine quedándome aquí en Chile. Entonces tengo varios desafíos por delante, pero quiero ir paso a paso. Creo que tengo que terminar de la mejor forma este tercer año en la Unión, que fue quien también me recibió después de salir de Iquique, así que espero entregarlo mejor y después se verá en su momento qué va a ser en realidad mi carrera. Misael, ¿qué técnicos te marcaron en tu vida futbolística? A ver, Fernando Vergara en un momento, el 2012, creo que yo no estaba jugando mucho y él me dio la confianza después de
me dio la jineta de capitán y creo que me marcó mucho, mucho eso y terminé jugando y después, bueno, todo lo que ha pasado hasta ahora. Y después Martín Palermo, por un tema de que también es un gran entrenador y uno lo veía y lo ve, creo que hasta ahora, que es un gran goleador, pero es una excelente persona. Tuve la suerte de conocerlo y creo que me dejó mucho. Y también Ronald, que llegó en un momento que como equipo también no estábamos bien y creo que ha sacado lo mejor de nosotros. Obviamente nos falta, pero creo que vamos por buen camino. Misael, me acuerdo que en un principio de la pandemia vi alguna entrevista tuya, quizás en El Periodista, que fuiste uno de los jugadores que dijiste el fútbol debe quedar en segundo plano, la prioridad es la salud. En ese momento y con lo que ha pasado ahora, ¿fue lo justo y lo necesario esta parada tan larga de 6 meses? Sí, creo que sigo pensando lo mismo y hasta ahora creo que igual es un peligro estar jugando, pero bueno, esto es así, nosotros somos trabajadores y tenemos que estar a disposición de lo que diga el jefe o la empresa, así que esperar y nosotros también cuidarnos porque lo he dicho antes igual en otra entrevista, esto depende de nosotros, si nosotros no nos cuidamos, los perjudicados vamos a ser nosotros mismos, así que hay que mantener los resguardos, cumplir los protocolos como tienen que ser, son muchas cosas, pero que hay que cumplirlas. Y por ejemplo, no sé, pues te da susto viajar, o sea, donde tienes contacto con mucha gente en el transcurso de un viaje, ya sea en el aeropuerto, cuando te bajas, en otra ciudad, etcétera. Porque acá en Santiago puedes ir hasta en auto al estadio, lo han hecho algunos equipos, entonces quizás es menos riesgo, ¿cierto? Sí, no, los viajes son lo más peligroso, entre comillas, pero hay muchas cosas en los protocolos que tenemos que cumplir. Estamos con mascarilla, con la máscara más grande, guantes. No tenemos todo un equipo también atrás, médico, que nos cuida mucho y también nosotros estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer. El viajar en avión es un peligro, pero creo que ya han sido dos viajes que no ha ido bien y no hay ningún contagio. Me nombraste a Martín Palermo hace un rato respecto de tu estreno que te habían marcado. ¿Cuál era la sensación de ver a Palermo en un camarín como tu técnico, siendo que un hombre que, no sé, quizás en tu juventud, en tu adolescencia, lo viste de la tele marcando goles al Real Madrid y siendo un súper goleador en Argentina? O sea, era un jugador de renombre mundial, Martín Palermo, y después lo tenías ahí como técnico. Sí, yo de primera no creía que él había hablado con mi representante para que yo viniera a Unión y después, bueno, 2 días antes de llegar acá a Santiago me llamó y estaba nervioso porque no sabía qué decir, yo quería venir solamente y estar lo más rápido posible, así que fue una linda experiencia y después el primer día también conversó conmigo y me planteó lo que él quería de mí y qué pensaba yo, así que fue una emoción y creo que en cierta parte cumplí con lo que él quería. Más encima tenía un cuerpo técnico de lujo, estaba Bondancieri también, pues, o sea, sí. no eran nombres menores. Sí, no, era un gran cuerpo técnico, creo que por ahí en resultado ese año, el 2018, no nos fue tan bien, pero queda la persona, queda el cuerpo técnico que se portaron muy bien con nosotros y creo que después salieron por otros temas, pero creo que en sí el grupo era muy querido el cuerpo técnico. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con Ronald Fuentes? A ver, el sistema de juego y la forma de trabajar, creo que el profe Ronald está un pasito más adelante por todo lo que hace en el día a día. Creo que está con un sistema y con trabajos que están en otros lados, en otros países haciendo, así que esperamos nosotros seguir aprendiendo y llevarlo a cabo en los partidos que creo que por ahí va el tema cuando nosotros marcamos diferencia.
no sé si mucha gente lo sabe, pero ahí en Unión Española tienes de compañero a Pablo Sandoval, que es primo de Charles Aránguiz, ¿sabes? Sí, es el marido, gran jugador. ¿Sí? Sí, extraordinario. Dice que tiene mucho futuro Sandoval. Sí. ¿Pero se parece al primo o no? No sé si se parecen tanto en el juego, porque cada uno tiene, tiene lo suyo, pero creo que Mario es mucho más, más técnico, pero no sé si tiene tanta vuelta como, como Charles. Entonces, son diferentes jugadores, diferentes tipos de virtudes, pero creo que los dos son grandes, grandes jugadores. Mario, bueno, para Mario te dije, Misael. Estábamos hablando de Mario, Misael. bueno, tú naciste en Iquique, supongo que debes tener un cariño especial por ese equipo. ¿Has sufrido igual a la distancia los malos momentos que ha tenido el cuadro nortino, ya sea el año pasado y este año también ha estado ahí medio tambaleando? Sí, obviamente el cariño siempre va a estar. Fueron 10 años lindo que pasé en Iquique y siempre voy a estar pendiente de ellos. La sufro mucho cuando me toca ver los partidos y creo que tienen un gran equipo este año por lo menos y creo que van a salir adelante. Por ahí le ha tocado algunos partidos, algunas oportunidades que no la han concretado y después les pesa mucho, pero creo que tienen un gran equipo. He hablado con algunos ex compañeros que están convencidos de que van a salir. Aparte faltan muchas fechas y como te digo, tienen un gran equipo que no merecen estar ahí abajo. Misael, la última. ¿Te juegas con un resultado para el domingo? Ganamos, pero no sé cuánto. Ojalá. ¿Con gol tuyo o no? Ojalá 3 goles míos. Ya, pues, Misael, te agradecemos mucho tu gentileza, súper buena onda, te deseamos mucho éxito, gracias por venir a conversar con la Red Goleta de Red Gol, que vaya todo muy bien para usted y para tu equipo. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias por compartir este momento, así que para cualquier cosa aquí estamos. Gracias, Misael. Ahí estaba entonces la conversación con Misael Dávila, uno de los hombres que será protagonista del gran choque del día domingo entre Unión Española y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. Síguete informando, por supuesto, en redgol.cl. Buenas tardes. Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota...